Bienvenido a un nuevo mundo de dioses. Don't get in my way. This is my world. Hola! All you sexy chicos and chicas! Cabelo. Everybody wants her.
¿Pensaste que todo había terminado? Pues se equivocaron. Llega la noche de repechaje. Por primera vez en Queen of War, grandes batallas internacionales, algunas de ellas fueron convocadas para esta gala de repechaje. Así que no te pierdas. Noche de repechaje en Queen of War, grandes batallas internacionales. Hola, hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a esta noche en Queen of War. Comenzamos de esta manera saludando a todo el público. Hola, 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 ¿cómo están chicos? Buenas noches, bienvenidos a un fin de semana más en Queen of War. Estoy súper feliz, súper contenta. Por fin llegó el sábado con la temática repechaje, lo que todo el mundo estaba esperando. Las chicas han dado lo mejor porque quieren llegar obviamente a la gran final de esta competencia. Y buenas noches, Lisaya, buenas noches, Galaxy, están hermosas, hermanas, ¿ah? Un besito para las dos. Buenas noches, chicos, bienvenidos a Queen of War, grandes batallas, cuarta temporada. Estamos a las puertas ya de la semifinal y luego la gran final de Queen of War para conocer a la ganadora de esta temporada, chicos. Y bueno, chicos, el día de hoy pues tenemos, como dicen mis compañeras, el repechaje. ¿Quiénes vendrán? Ni nosotras lo sabemos. Así es que, chicos, saludos para toda la gente que está conectadísima el día de hoy. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectado esta noche, decirles que, como ya lo dijo Galaxy, que comparto y estamos en la séptima gala, que es repechaje, así que no se pueden perder porque va a ser una noche espectacular. Vamos a comenzar igual como cada semana mandando saludos a todo el público rapidito y vamos a poner los comentarios ahí para, por favor, para dirigirnos al público, porque hoy día vamos a estar un poquito más pegados con el público. Por ejemplo, dice Lorenz, dice, ay, ¿por qué la Lisaya habla mucho? Un beso. Belalú. Un saludo muy especial para Bernie Guevara. Uy, 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 dice, la gente está pero bien nerviosa. Robert Figueroa dice, ya iba a parir en mi cama. Dice, ay, ¿qué se pasó? Enrique dice, Lisaya Mitchell, mi saludo. Enrique, te mando un besote a toda la gente. Vamos a ir mandando saludos hoy día. Un besote, Enrique, gracias por conectarte. Compartan la transmisión. Francis R. se dice, Team Galaxy, Team Lisaya. Ella, qué rica. Un saludo muy especial para Styling Pacheco. Para Styling, ya pues hasta por acá comentas. Ay, no, qué aburrido. Víctor, uno de los. Ya saben, chicos, no olviden compartir la transmisión vía Facebook desde la página Farándula Gay Perú. Y también la pueden, en el caso que nos saquen de la transmisión por algún motivo, quizás por el copyright, que siempre fastidia un poquito, nos pueden seguir también desde la página de YouTube, desde la página de La Pacona. Así es. Además, chicos, recién estamos iniciando la transmisión, recién empieza la competencia. No se olviden que contamos con un Yape Queen al número 964-36-0385. 964-36-0385. El Yape Queen, aquí lo tienen, chicos. Si quieren apoyar el talento peruano, pues aquí tienen el número del Yape. Un saludo muy especial para toda la gente de provincia que está, que nos ve. Les mandamos un beso enorme. Y no se olviden que semana a semana estamos en la competencia al máximo y ya se acerca la gran final, chicas. Saludos para Jonathan, para Austin, que sé que son dos grandes enamorados que siempre se conectan ahí en YouTube, transmiten, siempre nos paran etiquetando. Un beso, Austin, Jonathan, un besote grandote también. Y nuevamente para uno de los auspiciadores también, Raúl de Voyage, que hace poquito nada más fue su cumpleaños. Raúl, un besote de nuevo grandote. Bien, chicos, y ya para, como ya dijimos que tenemos un Yape Queen, vamos a presentar el miembro del jurado, ¿les parece, chicas?
Así es, vamos a comenzar presentando al primer miembro del jurado esta noche, un jurado de lujo para este gran repechaje. Vamos a ver quiénes han venido y me toca a mí presentar al primer jurado. Ustedes ya lo han visto en los flyers, es gran coreógrafo, empezó bailando música, danzas, también música folclórica y gran concurso, ha estado en muchos concursos, ha ganado también, ha sido coreógrafo del Gran Show, de muchos canales, creo que se ha paseado por todos los canales del Perú y esta noche tiene el honor de estar con nosotros. Así que vamos con su video porque él es Chechi Yáñez. Video, señor director. Director, video, por favor. Bueno, es un jurado de lujo, es un jurado de lujo, así que está demorando un poquito, pero también es un honor tenerlo esta noche, chicas. No solamente ha sido coreógrafo de las grandes estrellas de la televisión peruana, sino que también es un excelente ser humano, humilde y, sobre todo, siempre está dispuesto a poder enseñar todo lo que ha aprendido en el transcurso de todos estos años. Producción, ¿tienes ya el video? Ya está. Uy, Alberto, beso. Mi primo que está conectado, Beto. Un besote, Beto. Beso, 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 beso. Como ya lo dijeron, yo le hice la invitación hoy día a Chechi y Chechi me dijo, no tengo ningún problema de estar con todos ustedes. Ingresó así, ¿qué irán a ingresar hoy día? ¿Qué nervios? No sabemos, Ricardo. Un beso para toda la gente linda de Trujillo que está conectado. Así que producción, me avisa si ya tiene el video de Chechi Yáñez o mientras que lo van preparando. Normal, nos hemos dispuesto para entrevistarlo, no hay problema, así que vamos a presentar primer miembro del jurado, Chechi Yáñez, así que hazlo ingresar normal, o me parece por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Esas fotos! Fotos en el recuerdo. ¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por hacer este concurso donde renacen nuevos talentos, o denacen nuevos talentos, ¿no es cierto? De verdad, yo siempre dispuesto, como te dije, Elisa, o sea, soy muy, muy admirador del trabajo de todas ustedes. No, me gustaría en un momento también así transformarme, para que se me diga Chechi, ¿no? No que la gente no se asuste. Pero sí, me encanta lo que se hacen. Entonces, me hiciste la invitación y por supuesto que tenía que decir que sí. Siempre nosotros creo que es la colonia, se puede decir, o los gays tenemos que apoyarnos unos a otros. La comunidad, no. De verdad, La comunidad. Aquí con nosotros, de verdad, tú siempre te hacemos una invitación y tú estás aquí porque te encanta el arte. El día de hoy vas a ver a algunas chicas que vienen a demostrar su arte también. ¿Qué es lo que esperas como repechaje? Porque te cuento que ya faltan 2 semanas para la gran final. Ah, mira, ve. Lo que pasa es que, como siempre digo en todos los concursos, afuera nervios, si ya tienen varios días, varias fechas concursando, debe decir que deben tener mucha más cancha. La producción es importante, el tema que escojan también es importante. El vestuario es importante, así que, y sobre todo, hacerlo con mucha confianza, con mucha seguridad. Diviértanse. O sea, este es un concurso para tener experiencia. Claro que todo el mundo quiere ganar, pero más que todo es para tener experiencia, porque en algún momento la veremos en una discoteca o triunfando como una gran estrella. Así que, chicas, tómenlo como una experiencia, tómenlo como un aprendizaje más. Así que acá estoy yo para poder aportar un poquito. En la parte del jurado, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias, Chechi. Nos vamos a backstage porque en un ratito más comenzamos con la competencia. Así que yo le dejo a Galaxy para que presente al siguiente miembro del jurado. Gracias, Lizaya Mitchell. Bueno, el siguiente jurado llega desde el rico, bueno, llega desde el sur, llega desde Chile. Así es que ella es polémica, siempre trata de dar un mensaje a las participantes. A veces no les gusta, a veces les gusta, pero bueno, ella es así. Démosle la bienvenida, chicos, a Zafiro Star. Buenas noches, Zafiro, buenas noches, ¿cómo estás? Regia, aquí. Ella. Llegando emocionada porque el día de hoy vienen nuevos talentos que hemos visto quizás, y nada, estamos acá para calificar a las chicas y ver qué es lo que nos presentan.
creo yo que para eso estamos acá y nada, mandar un saludo a todo el público que está acá, pedirle que comparta la transmisión, que todo esto lo hacemos con un amor para enaltecer el arte drag. ¿Qué es lo que esperas, Zafiro, el día de hoy de las participantes que van a llegar? Espero que si son participantes que ya hemos visto, presenten algo que impacte, porque yo siempre he estado buscando que impacten y que nos quedemos con las ganas de decir, quiero ver más de este participante. Y si son nuevas, lo mismo. Necesito que si vienen a concursar y son nuevas, estén a la talla de las participantes que ya presentaron sus videos semana tras semana. Ok, te quiero hacer también una pregunta. El día de hoy, por ejemplo, tenemos la temática países para todas las chicas. ¿Qué es lo que tú quieres ver en esta temática? Porque es países. Un poquito complicada también. Considero que esta temática es complicada porque cada participante tiene que estudiar el país el cual va a presentar. Si alguien presenta a México, quiero ver a la cultura mexicana, quiero ver todo mexicano, no pienso ver cómo se llama que presenten México y resulten presentando danzas folclóricas de Perú, no. Asumo que han tenido tiempo para analizar el por qué quieren ingresar al concurso y nada, estamos el día de hoy para ver el mínimo pequeño error, porque me dijeron que no soy maldita y el día de hoy voy a ser maldita. Perfecto, Zafiro, entonces te esperamos en el backstage. ¿Con quién continuamos, Belaluma Queen? Coméntanos. Muchísimas gracias, Galaxy. Bueno, esta noche también tengo el gusto de presentar a un jurado de lujo. No solamente es un excelente bailarín profesional, sino también un excelente transformista. La conozco personalmente, es un excelente transformista, como lo voy a repetir. Y sin más preámbulos, vamos a lanzar el video para presentar a Georgia Ferreira. Una de las primerísimas, Georgia Ferreira. Buenas noches, Georgia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amiga, hola a toda la gente que está conectada. Gracias por la invitación nuevamente. Feliz y contenta de estar una fecha más como miembro del jurado y ya ansiosa por ver a las participantes que van a ingresar esta noche en esta etapa de repechaje. Así que quiero ver todo el talento drag que nos van a demostrar el día de hoy. Georgia, mira, en repechaje van a entrar muchas que han sido eliminadas y muchas que han dejado la competencia. ¿Tú qué es lo que esperas esta noche y qué les podrías aconsejar? Bueno, ya estamos llegando a etapas finales, son ya las últimas semanas, el cual obviamente lo que voy a calificar en las participantes es que me traigan show, quiero ver espectáculo. No necesariamente hablando, porque no todas son bailarinas, algunas pueden ser más intérpretes, etcétera, etcétera, pero quiero que me traigan show, quiero ver el performance, quiero ver producción, así que está un poco complicado, porque ya están pasando las mejores de las mejores, así que vamos a ver qué nos traen las participantes el día de hoy para que se puedan ganar un cupo y llegar a la gala final. Sobre todo que estén a la altura de las finalistas. Por supuesto, claro, desde luego, porque como te digo, son etapas finales, el cual tienen que pasar las mejores. Así que si no están para eso, entonces mejor que se regresen a su casa. Muchas gracias, Jordi, eres hermosa, hermana. Te mando un beso. Gracias, hermana, I love you. No me quieras voltear porque tú eres así. No, jamás, soy pasiva, no de mis tetas. Ay, pensé que eran tus pectorales, madre. Vamos, Lizaya. Bueno, llegó el momento de comenzar ya con los primeros auspiciadores esta noche. Así que a mí me tengo que presentar al primer auspiciador. Así que ponemos su banner ahí porque somos sus amigos de Raibon Productions. Ustedes saben que si ustedes quieren hacer los mejores videos, pongamos el player ahí, no hay problema. Si ustedes quieren hacer sus mejores videos, pueden ir a buscarlos. Primero a Facebook como Raibon Productions y a Instagram como Raibon Productions.
LP. Tiene fotografía, videografía, diseño gráfico y mucho más, de verdad. Utiliza todo el tema de croma, si quieres salir de exteriores también. Es un trabajo a uno. Y no solamente nuestros amigos de Raibu Productions, sino que también nuestros amigos de Boyal han estado desde la temporada pasada. Dicho sea de paso, mando primero un beso a Luis y también a Raúl de Boyal, que de verdad están con nosotros. Y como lo está explicando, nuestros amigos de Boyal se especializan en hacer hombreras, tocados. La próxima semana voy a estar mostrando el tocadito que Boyal, que nuestro amigo Raúl me hizo, espectacular, de verdad. Pero si ustedes quieren saber más, vamos con el video. Video, señor director. Boyal, arte y diseño. Especialistas en la elaboración de tocados con diseños únicos y personalizados. Pelucas en goma eva, accesorios de fantasía y complementos con pedrería fina. Contáctanos al 934-284-089 o en nuestras redes sociales. Gracias, Boyash. Y ahora sí, Galaxy, te dejo para que presentes al siguiente oficiador. Así es, chicos. El siguiente auspiciador llega gracias a Girls Divina. Lance su foto flyer, señor director. Girls Divina. ¿Ay, qué? Bueno, Girls Divina es una empresa dedicada a la venta de maquillaje al por mayor y menor. Ellos los puedes encontrar en todas sus redes sociales como Girls Divina. También lo puedes encontrar en el WhatsApp al 999-706-029. Girls Divina, muchísimas gracias por confiar en Queen of War Grandes Batallas. ¿Con quién seguimos? Belaluma Queen. Le vamos a presentar otro auspiciador que me encanta, me encanta. Me han mandado unas cositas fabulosas, porque B1 Shop viste la moda con nuestros amigos de B1 Shop. Tienen poleras, shorts, polos, etcétera. Y ahora están con unos descuentos. Si viste que vienes de parte del programa, van a hacer un descuento especial, pero también tenemos un video para este auspiciador. Vamos, producción, con el video. Bien, ahora sí, esos fueron todos nuestros auspiciadores por el momento. En un ratito más vamos a ver más auspiciadores, pero les comento que vamos a comenzar ya con la competencia porque ustedes quieren ver ya los shows. Recién acabo de ver toda la lista de las participantes y acabamos de ver que son 6 participantes que se arriesgaron a entrar al repechaje. Entre algunas que estuvieron en la cuarta temporada, otras que estuvieron anteriormente, por favor, chicos, sean regios al momento de comentar, por favor, no le den con palo a las chicas, porque el día de hoy el jurado va a calificar del 1 al 10. Recuerden, miembros, Zafiro, Jorda, Chechi, del 1 al 10, por favor, la temática es países. Vienen el día de hoy por 3 versos, primer versus, segundo versus y tercer versus. La mecánica de esta noche va a ser la siguiente. De cada versus va a salir una ganadora. Es decir, en el primer versus, la que gane pasa automáticamente a la etapa final. Y así sucesivamente, como son tres versus, tres van a ser las que van a pasar a la final, del cual entre ellas tres, solamente una tendrá el cupo para pasar a la semifinal y estar con las demás participantes. Así que chicas, atentas porque solamente una pasa a la semifinal. Obviamente la que mejor esté presentada, la que mejor haya mostrado sus videos. Así que chicos, sigan compartiendo porque comenzamos con la competencia y les dejo con Galaxy para que presente el primer versus. Así es, chicos, toda la gente seguro está esperando los versos del día de hoy para ver, porque solamente hay un cupo para que puedan pasar a la a la semifinal y a la final de Queen of War Grandes Batallas. El primer versus ya estuvo aquí, las dos ya estuvieron aquí. Ella es, chicos, Rose Spin, y viene a interpretar, bueno, la temática que le ha tocado al país representar es al país de México. Ella va a tener que representar a México, chicos. Luego, con el versus que le toca es con Drag Gio. A ella le tocó India.
Así es que, chicos, vamos a ver el primer versus de la noche. Rosa Spin versus Drag Gio. Lance su video, señor director. Televisa presenta. Con ustedes, la Colorina. Siempre la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. Llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó y se la fue de toda. ¡Perfecto! Yo tampoco quiero olvidar a un hombre que no se puede liberar de sus prejuicios. Y sí, soy la Colorina, y me acosté y me acuesto con miles de hombres, y no valgo nada. ¡No valgo nada! De la selva, entre ruinas, víboras y fieras nací. Cuerpo de hombre y cabeza de elefante, señor de los comienzos y guía del camino. Repite mi nombre, Ganesha.
Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Hola, ya, perfecto. Bien, ellos dos fueron las personas que han entrado al área de repechaje. Y vamos a invitar a nuestro miembro del jurado, por favor, si fuera tan amable, producción, de ponerlos a los tres aquí, para que puedan opinar respecto al show de estas dos primeras concursantes que han iniciado. Y recibimos primero las opiniones de Chechi. ¿Qué te pareció? A ver, un ratito, por favor, porque estaba tratando de escribir el puntaje, porque ya lo tengo. Mira, opino de las dos, ¿no es cierto? Perdón, Chechi, buenas noches. Bienvenido, un placer tenerte acá en el programa. Gracias a ti, mi amor, por la invitación. Muchas gracias. Yo orgulloso de estar acá compartiendo con todos ustedes. Vamos rápido al grano, ¿no es cierto? Rose Spin, la de México, a mí me parece que no estuvo a la altura del país porque no escogió un buen tema de México, porque es más, la colorina que puso en su por lo menos había puesto la colorina mexicana, no puso la colorina peruana, o sea, puso a Mayel y puso al actor ese que me encanta. Y es más, la canción de la colorina es, la antigua, es bien marcada, que si tú la escuchas dice, es México, porque la colorina la dieron en México, ¿no es cierto? Entonces me parece que estuvo un poco alejada, o quizás un poquito bastante alejada, del país que ustedes le asignaron para que represente. En el caso de Black Gio, ¿no? Estuvo más cerca, ¿por qué? Porque sí estuvo con un musical de India, ¿no? Un musical de la India. Me hubiera gustado que se produzca más el vestuario, porque acuérdense, chicas, que están llegando a la final. Yo no he estado en los concursos anteriores, pero ya mis compañeros del jurado les han dicho antes, ellos van a ser severos porque ellos han visto desde el comienzo, han visto crecer en este concurso. Entonces yo lo que estoy viendo ahorita, no me ha sorprendido. La India me hubiera encantado que se ponga, aunque sea chatarra en el cuello, en la cabeza, ¿no? Porque hay un montón de formas de brillar en el escenario, ¿no? Ya sea con mucha plata o con poca plata. Entonces, bueno, ahí las dos estuvieron en tratando de hacer las cosas bien, pero a mí particularmente no me gustó. Así que el puntaje te lo paso por interno, ¿no es cierto? Sí, es. Yo le aconsejo a las chicas que, por favor, no le pongan tanto efecto a los videos. O sea, cuando le pones demasiado efecto a los videos, no se aprecia lo que ellos están haciendo, ni siquiera se les ve la cara porque... como hacen un video casero, es más, se le ve la cara rosa, no se les ve si están esticulando bien, porque una drag queen o una, en el caso de Georgia, que Georgia lo sabe muy bien, uno tiene que aprenderse lo que está así, no hable inglés, o así no hable francés, o así no hable lo que hable. Uno tiene que estipular de acuerdo a la música y sentir la música y hacerla con fuerza, porque hazte la idea que estás haciendo un show para 50.000 personas. Entonces, eso no lo he visto. He visto como que pusiste el celular, te pusiste a bailar y punto, ¿no? Es un consejo para las chicas que más adelante van a salir. No, los videos, cuando son muy editados, no funcionan. No funciona porque el jurado quiere verle la cara, quiere verle el cuerpo, quiere verle la actitud, quiere verle los movimientos, ¿no? No los dibujos están alrededor. Es esto. Ya saben, chicas, fueron las opiniones del grande Chechi. Muchas gracias, Chechi. Y ahora recibimos las opiniones de Georgia, por favor. A ver, mira, voy a ser súper sincera y directa al grano. Se supone que es repechaje. Tienen que dar lo mejor de cada uno de ellas para que puedan ganarse un cupo para la gala final porque están pasando las mejores. Entonces no pueden venir y presentar un video en baja resolución, un video súper básico. No interesa tener solvencia económica, porque hay muchas personas, muchas drags que yo he visto que con poco han hecho un gran video. Me faltó más luz porque no les veía la cara a las participantes. No vi producción, no estudiaron el país que les tocó, porque como lo dijo Chechi, la participante Rose, que le tocaba México, no supo aprovechar el país de México. Por último, me hubiese gustado verla hacer la llorona y que salga de la abuela Coco, no sé. Creo que claro. Exacto, con un vestido época de México, característico de México, pero sin embargo no lo hizo, de Catrina, qué sé yo, hay mil cosas para poder explorar en el mundo drag y que no lo supo aprovechar. Entonces hay que mejorar mucho esas cosas. Y Ganesha, que le tocó hindú, creo que sí, fue la más acertada, pero sin embargo tampoco me llegó a convencer, porque me gustó ¿Perdón? ¿No te sorprendió? No me sorprendió, porque en realidad su primer vestuario de elefante es característico de la India, sí, pero su segundo vestuario
me pareció un vestuario también súper básico, no tenía luz, no se le veía, a ninguna de las dos no les vi el lip sync, no les vi el maquillaje, hicieron un show por hacer, como diciendo, ya, voy a lo que chu y punto, pero en verdad, suerte, chicas, no. Llego, exacto. ¿Sí? Hay que ponerle más ganas, hay que ponerle más empeño, porque si queremos que nos cataloguen o ganarnos el nombre drag, pues hay que llevarlo en alto y no presentarnos por presentar, porque a la final es quienes quedan mal son ustedes como artistas. Sobre todo su nombre, pues, ¿no? Que, por supuesto. Que es lo que están presentando. Muchas gracias, Georgia. Muchísimas gracias. Ahora recibimos las opiniones de Zafiro. Zafiro, por favor. Estoy tratando de controlarme, que es algo imposible. Voy a empezar con la señorita Rose. Para empezar, La Colorina es una telenovela chilena creada en 1977 por el señor Arturo Moya. La adaptación que fue en México fue para 1980 y fue por Valentín no sé qué. La cosa es que su presentación no tuvo nada, absolutamente nada que ver con la temática México. Lo siento, pero es una falta de respeto que quiere ingresar a un concurso que ya creo las participantes tienen un puesto ganado con un video paupérrimo. Que no se haya estudiado la temática, porque si escogió México, ¿por qué no hizo algo de México? ¿Por qué no estudió y por lo menos presentar algo digno, algo que enaltezca su drag queen o lo que hace? Para mí, descalificada total, no sé si calificarla de por sí, porque no tengo ganas ni de calificarla, porque yo no vi México, lo único que vi es a un loquito bailando frente a un celular, nada más. Con respecto a Draft Geo que hizo la India, considero que ponerse un peluche encima de un elefante no es representar a la diosa Ganesha. No. El video que hizo estaba en muy mala calidad. Ponerle filtros y ponerle muchísimos efectos no le ayudó en nada. Pero considero que creo yo que muy aparte de que no le ayudó en nada, creo que es la que más se asemejó a su temática. Y aquí estoy para criticar si por lo menos tiene un pedacito de la temática. Por lo menos el musical trató de hacer a la diosa y todas esas cosas, creo yo que sería la salvada porque tenemos porque que salvar intentó, a una. Porque lo intentó. Exacto, pero no deberíamos salvar a nadie porque lo intentó, sino por un buen show. Y lastimosamente, si se tiene que salvar a una, pues no es por un buen trabajo. En este versus, a ninguna de las dos la salvaría por un buen trabajo. Eso. Bien, fueron las opiniones de Zafiro Star. Muchísimas gracias, Zafiro. Bueno, concuerdo con ella en su calificación. Yo ahora le doy pase a Lizasha. Bueno, estoy escuchando todo lo que el público ha estado diciendo, estoy viendo lo que el jurado también ha estado diciendo, y bueno, está muy reñido. El primer versus de verdad nos ha dejado con mucho sinsabor, pero chicas, esto es para que ustedes apenas. Dime. Sasha, como tú dijiste hace un momento, igual le pedimos al público, por favor, un poco de respeto. Sé que las chicas están súper nerviosas, han hecho lo mejor que han podido. Igual es la intención, vale, por favor, muchísimo respeto porque te lo merecen. Ponerse unos tacos, una peluca, unas pestañas es súper complicado. Así que, por favor, un poco más de consideración con sus comentarios. Así es. Pero de todas maneras, en este versus tenía que pasar una. Así que, bueno, han estado todas las dos con muy, muy bajo puntaje, pero una tiene que pasar. Así que la que pasa hasta la final, ¿ok? Para ver quién se gana el cupo, no quiere decir que todavía está con el cupo ganado, entre Rose Speed y Drag Geo, la que pasa a la siguiente etapa es Drag Geo. Así que Geo, sigues todavía, vamos a ver qué pasa al final del programa, no está decidido. Gracias Rose Spin por presentar tu video, te agradecemos mucho. Quiero, antes de dar pase a Galaxy, mandar un saludo a mi Adri hermoso, que sé que me está viendo desde su casita. Adri, te mando un beso muy cariñoso, ya en un recto más hablamos, y muchos besos, te dejo Galaxy. Ay, qué perfecto, muchísimas gracias. También quería mandar un saludito a
Austin Risco, que siempre nos etiqueta en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, por todos lados. Muchísimas gracias por seguir el programa. Y un saludo muy especial también para Yanko Zarat. Bueno, chicos, continuamos con la competencia y vamos a agradecer al siguiente auspiciador. Ellos son Queens Les. Mande su foto flyer, señor director. Queens Lens, cambia tu mirada con Queens Lens. Tenemos todo tipo de colores y también lentes para cosplay. Contáctanos en Facebook como Queens Lens by Ástica La Madrid. Gracias, Queens Lens. Ahora le doy el pase a Belalú McQueen. Muchas gracias, Galaxy. Ahora vamos a poner, por favor, la foto de Big Store, si fueran tan amables. Es una tienda virtual que ofrece productos americanos y originales desde maquillaje y juguetes. Encuéntranos en Facebook como Big Store Trujillo. Y bueno, también ponemos la foto del siguiente auspiciador, si fueran tan amables, de una excelente drag queen que también es diseñadora, Vanus Design. Elabora todo tipo de vestuario para eventos virtuales, vestuarios de drag queen, vestuarios reveal. Y, por supuesto, es una excelente drag queen que ya sabe tus gustos. Así que ya saben, Danos Design, una de las mejores diseñadoras que tiene es Lima. Bien, y ahora seguimos con... Sí, hola. Sasha. Muy bien, ahora sí, siguiente auspiciador de esta ronda, tenemos a Reyes de la Belleza. Quiero aprovechar que me imagino que estará conectado, mandarle un saludo a Harold Pachas. Ya sabes, si tú quieres fijarte todo lo que es tu look, mascarillas, peinados, tintes, todo lo que tú quieras, puedes ir. Ellos están ubicados en la Avenida La Paz 417, San Miguel, o síguenos en Facebook como Reyes de la Belleza. Ya saben, ahí vamos a ver su video, señor director. Bueno, chicos, el siguiente versus también está de infarto. La siguiente participante llega desde Venezuela y va a interpretar al país de Puerto Rico. Ella se va a enfrentar a una drag también que llega desde Venezuela. Ella es Drag CTM y Drag CTM va a interpretar a Venezuela. Vamos a ver cómo va este versus. Lance su video, señor director. Yo te contaré una historia de cómo un puertorriqueño me robó el corazón. Nunca más he vuelto a amar de esa manera. Quizás jamás lo haré. Es la historia de mi primer amor. Era buen mozo con grandes y profundos ojos marrones. Un bailarín. Juntos nos perdimos en el ritmo del amor. Así es como comenzó. No me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis venas. No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas. Caribe, yo he venido pa' que se te olviden las penas de esta isla. Fiel gente buena, por
Yo te extraño demasiado, mi amor, y aunque me arde el pecho, por favor, dime que estarás muy bien, aunque me duela. Un día prometí nunca llegar a buscarte, pero nunca te prometí que podía dejar de amarte, Venezuela, mi Venezuela. Aunque muchos no crean en ti, no te valoren, yo sé lo que es no querer luchar por ti, pues todo eso yo pasé. Yo te prometo nuevamente que me quedaré a tu lado y te declararé cada día que estoy perdidamente enamorado. Te llevaré con orgullo, compartiré tu alegría, yo lucharé por lo tuyo porque yo soy tuyo y tú eres mía. Pido al cielo que me ayude, pues por ti daré mi vida y en mi corazón estará siempre mi hermosa patria querida. Y este fue, chicos, el gran versus de Drag Boom versus Drag Geo. ¡Qué fuerte! Está la competencia, sí que está fuertecita. Bueno, le voy a dar el pase entonces a Belalú McQueen. Muchísimas gracias, Galaxy. Y bueno, producción, si fueran tan amables de ponerme a los tres miembros del jurado para que puedan calificar este segundo versus. Y vamos a iniciar con las opiniones de Zafiro Star. ¿Te pareció la competencia entre Drag Boom y Drag CTM? Agradezco muchísimo su participación de las dos. La verdad, agradezco muchísimo su participación, el tiempo que tomaron para grabar los videos. Y creo yo que es lo único que puedo decir de lo que acabo de ver. No me gustó ninguno de los dos, no me gustó pintarse la cara o tirarse un poco de témpera a la cara, no es tener una buena propuesta, no es querer ingresar. Se supone, como lo dijo un jurado, es un repechaje que deberían estar las mejores, que deberían ser mejores que las participantes que ya están dentro. Y lastimosamente solamente agradecerles por el tiempo que se tomaron en querer participar. Decirle al público que me lance sus serpientes, que quiero ver sus serpientes, que sé de dónde vienen. Nada, solo eso. Recuerda que yo soy la veneno, ¿ok? Yo soy la veneno. Bueno, recibimos las opiniones de Chechi, por favor. Mira, que me dejó impactado el no ver nada, porque de verdad, yo esperaba, sinceramente, cuando dices Drag Queen, como dice Georgia, es algo muy majestuoso. Yo he visto Drag Queen en las discotecas, a veces he visto, no es que sea partidario estar metido viéndolos, pero sí internacionalmente. Y ver acá que la chica solamente, como dijo nuestra querida amiga, la que está con la máscara, ¿cómo te llamas, amor? Zafiro. No es máscara, ¿ah? Zafiro, es mi rostro, ¿no? Está en carita lavada. Basta. Te han dicho que votes de chicle, porque te han dicho por ahí que votes de chicle en los comentarios. Mira, rapidito, solamente voy a decir una cosa. Yo sé el papel que tengo en este mundo, yo sé de dónde vienen todos esos comentarios. Decirles que muchas gracias, porque son ellos los que nos hacen tener vistas. Decirles que los problemas que haya tenido muy aparte, no los pienso comentar. Que sus payasadas las sigan ellas solas, que sus payasadas... le sigan dando de comer a ellas, porque asumo que sobreviven hablando pestes de mí. Pero Zafiro, si hablan bien o mal, es mejor. Por eso, yo estoy encantada. Yo vivo de sus malos comentarios. A mí me encanta que estén acá, por lo menos por mí. ¿Me entiendes? Y nada. Solamente decirle, chicos, láncenme sus serpientes. ¿Sabes lo que pasa, Zafiro? Es que la gente está acostumbrada a que siempre le hablen bonito. Y cuando le hablan mal, pues somos los malos. Solamente decirles, chicos, que la verdad, o sea, ya darle cabida a esos problemas, yo lo he conversado con la producción y este es un concurso que está enalteciendo el arte drag. Darle cabida para que sigan hablando a locos, a payasos, a problemáticos, no. Entonces, ya para las opiniones de Chechi, por favor, sobre las dos concursantes. Te decía que yo no vi lo que yo quería ver, un drag queen, luces, magia, musicales fuertes, como dijo Georgia... ¿no? Ver maquillajes fabulosos. Sin embargo, no he visto, por ejemplo, en el caso de Drag Boom, ¿no es cierto? Solo puso una imagen de Venezuela atrás, ¿no? Una imagen de Drag, y por ahí alguna canción que decía, Puerto Rico, y decía Puerto Rico, pero no, o sea, tantas cosas ricas hay en Puerto Rico, por ejemplo, una salsa, con, no sé, se ponen vestidos de salsa con luces, es tan fácil
vestirse o transformarse cuando estás en un concurso. Te lo digo por experiencia, porque yo no es que nací artista. Yo creí, yo buscaba cosas en mi armario, buscaba trajes en mi armario y buscaba mis camisas que quería bailar una salsa. Le elegía lentejuelas, le ponía brillos, porque quería salir bien, porque quería verme bien. Y eso es respetar al público, ojo, ¿eh? Respetar al público, porque tú como artista tienes que cuidar mucho tu imagen, porque también estás empezando, no tienes mucha plata, mucha gente no la tiene, pero hay que cuidarse en lo más mínimo, porque el público se merece un respeto, el público que está conectado con nosotros, que está viendo el concurso. Entonces, a mí particularmente no me gustó. En el caso también de Drag Z, Venezuela, se la pasó hablando, se maquilló con los colores de Venezuela y no me dijo nada. O sea, era un lamento como una poesía, un lamento, y no vi show, o sea, ¿dónde está el show? Digo yo, ¿dónde se encuentra el show ahorita? Entonces, calificar, como dice Zafiro, calificar entre los dos a alguien es bien difícil. Si calificar a alguien, a uno de los dos, lo haremos por respeto por el puntaje, pero la verdad que, sin ofender a los chicos, sin ofenderlos, porque yo no soy nadie para ofenderlos, no calan en mis expectativas como para anotarlos en algo, de verdad. O sea, le pondría un punto demasiado bajo, de verdad, demasiado bajo. Esa es mi opinión personal. Sí, exacto, se respeta, obviamente. De hecho, que toda la gente, el público está viendo y por algo mismo el jurado está que da las opiniones. Chicos, por favor, tengan mucho respeto por el jurado que por exacto. Discúlpame, yo solamente aclarar. Yo fui directo, yo les agradezco a los participantes que se tomaron el tiempo de grabar, que se tomaron el tiempo, porque creo yo no estamos en este tiempo de hacer shows fabulosos y esas cosas, pero decirles con todo el respeto que los shows que acabo de ver no llegan al nivel de los que estamos buscando para que sean que ingresen al concurso, ¿me entiendes? Por eso yo las quiero, no quiero tener ningún problema con ninguna de las participantes que mostró sus videos, pero no dan la talla para por lo menos aceptarles de nuevo en el concurso. Eso. Bien, recibamos las opiniones de Georgia, por favor. A ver, como lo dijo en un comienzo, Galaxy, en verdad, sí, estuvo de infarto. En verdad, casi me da un infarto ver ambos shows. Vamos desde por el comienzo. A ver, en primer lugar, agradecerles sí, de antemano a las participantes por haberse dado el tiempo de hacer este video, ¿no? Y participar de este repechaje para ganarse un cupo para la final. Pero lamentablemente, como ya les he venido diciendo, ustedes son las que quedan mal. En primer lugar, vamos con Drag Boom. En mi puntaje se van a dar cuenta clarísimo cómo me pareció ambos shows. Pero sin embargo, les voy a dar unos tips para que igual puedan crecer profesionalmente, porque yo sé que son buenas y tienen toda la intención. Entonces, Drag Boom, mira, yo he visto tu trabajo en general, pero sin embargo, en este video que te tocó Puerto Rico, como lo dijo Chechi, solamente pusiste en la parte de atrás el paisaje de Puerto Rico, qué sé yo. Sin embargo, a ti yo te vi muy transformista en el primer make-up. En el segundo, te hiciste no sé qué cosa, pero lo vi muy sucio el maquillaje, no vi un maquillaje prolijo, un maquillaje limpio, y sin embargo, la combinación del color de tu make-up con tu vestuario no iba acorde. Entonces veía un vestuario amarillo con un maquillaje azul, era un arroz con mango. Entonces está eso mal. Si vas a utilizar varios vestuarios, entonces te haces un vestuario en colores tierra, colores nude, para que vaya acorde con todos tus vestuarios, porque si no se te va a ver sucia, ¿ok? Y con Drag CTM, en realidad, no apunté nada, porque yo dije, bueno, va a ser la clásica, yo amo a mis compatriotas venezolanos, pero dije, ya, a todos los voy a hacer lo mismo. Ya, quieren ganarse al público con el corazón, con este intro que les va a llegar al bobo y todo eso, pero sin embargo, yo dije, ahorita va a reventar. Y terminó su musical, y dije, ¿y en qué momento revienta? O sea, nada que ver, ni uno ni el otro me gustó, mi puntaje es el mismo para ambas, y bueno, ya los pasaré por interno. Exacto, antes de terminar, quisiera agregar algo, chica, porque acabo de ver un comentario que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo sé que no me puedo pelear con el público,
pero no sé si el productor que está detrás del StreamYard me pone el comentario de Ronnie no sé qué, que en donde afirma que me van a cortar la cara. A ver. Por favor. Me parece una... Afiro, te van a cortar la cara, Ronnie Ray Palomino. Bueno, antes de que tú hables, Afiro, me parece totalmente bajísimo, guachafo, que alguien se dirija así ante un artista que simplemente está cumpliendo su función y su trabajo. Ellos estaban aquí para calificar. Lamentablemente, no todos van a estar del agrado de nosotros. Las cosas como son, chicos. No, Todos y muy pueden ser. aparte, estoy. Son público, lo entiendo, perfecto. Pero ya como que están desde hace rato comentando cosas que van directas a mi persona. Yo voy a hacer directo, ¿ok? No me importa si me suspenden o no aparezco nuevo en el programa. Dejen de ser tan estúpidos como para meterse a una transmisión en donde saben que voy a estar yo con intención solamente de poner comentarios negativos. Lo único que dan a entender ahí es que no tienen la capacidad, que no tienen la mentalidad o que se dejan influenciar por terceras personas simplemente por caerle bien o por cosas así. A mí sus comentarios no me afectan, simplemente quiero hacerles entender y quiero hacerles que se vean el grado de estupidez que están llegando. Porque en los comentarios, por ejemplo, de esa niña Alessandrita, desde que empezó el show. Hola, perdón, 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 perdón que les corte, chicos. Hola, 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 ahora sí. Chicos, perdón que les corte, perdón que te cortes a filo, que soy miembro del jurado, perdón que corte el tema de conversación, pero si me estoy metiendo es porque desde el día uno estoy aquí en un Queen of War y este es un concurso que no se ha caracterizado por estar en líneas y directas con nadie. Así que Exacto. voy a decir público, no se hable más del tema, si ustedes tienen un problema, ubíquenlo en sus redes sociales cada una, independientemente, no dañen el concurso de Queen of War, no quiero que toquen nada más del tema, quiero mandar un saludo, un respeto a toda la gente que nos está viendo, de Trujillo, de Venezuela, de toda la gente que nos está viendo, la gente del Veneno que está conectada también un beso, la gente de Trujillo también un beso, y sigamos con la competencia, que hemos venido aquí a competir, no a estar en dimes y diretes de nadie, porque las chicas merecen un respeto, así que Así es, así sigamos. es. Muchísimas gracias, Zafiro. Muchísimas gracias, Georgia, por las opiniones de este segundo versus. Y los dejo con Lisaya. Vamos, Lisaya. Ahora sí. Muy bien, el público quiere seguir viendo el show, chicas. Agradecemos a todas las que han estado participando hoy día. Todavía falta un versus más, no sabemos qué pueda pasar, ¿ok? Vamos a divertirnos hoy día. No, no hay que estar en dimes y diretes. Hoy día vamos a pasarla súper bien, como cada sábado lo hacemos, porque hemos venido para alegrar a todo el público. Así que producción me comenta ya quién pasa este segundo versus. Recordarles que en el primer versus, quién pasó fue Drag Gio. Ahora, hemos visto el desenvolvimiento de Drag Boom y también el de Drag de CTM. Así que una de ellas pasa. Muy bien. Perfecto. Ya estamos entonces. La que pasa a la final junto con Drag Gio es automáticamente Drag Boom. Drag Boom. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Ya tenemos a Drag Gio, a Drag Boom. No sabemos qué pueda pasar, chicos. Sigan compartiendo. Los dejo con Galaxy porque vamos a presentar a los siguientes auspiciadores que nos falta esta noche. Así es, chicos, un agradecimiento muy especial a Tito Barrenechea por estar aquí desde la primera temporada de Queen of War. Un saludo para ti, muchísimas gracias por ser comentarista del programa sábado a sábado. Un agradecimiento especial también para Denis Yaipen, productor de varios programas en Perú y Chile. Muchísimas gracias por el apoyo al programa Queen of War, Grandes Batallas. ¿Con quién continuamos, Belaluma Queen? Bien, muchísimas gracias, Gales. Entro, salgo. Ponerme, por favor, la siguiente foto del siguiente auspiciador, si fuera tan amable, producción. Funkopper. Realizamos Funkos hechos de porcelana del personaje que tú más desees. Si deseas un muñeco de algún familiar o personaje en versión Funko, puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Funkopper o comunicarte al 964, perdón, 946 31 86 96. Así que ya saben, chicos, ahí tienen su número de contacto. Obviamente, yo mandaría a hacer la Chacuti de mi ex, porque me encanta. Seguimos con la producción. Muy bien. Muy bien, ahora sí quiero agradecer también a un gran amigo que siempre está con nosotros, Roberto.
Me imagino que estarás ahí corriendo con tu familia, con tu casa, como cada sábado. Te mando un beso. Gracias por estar apoyando el talento. Muy bien, gracias por estar apoyando el talento. Un beso para ti, Roberto, que estás en Trujillo. Y también quiero agradecer a nuestros amigos de, si tú quieres un consultor personal de belleza, Gustavo Rivas, ya saben, vayan a ubicarlos. Ellos trabajan con los productos Medicaid, perfecto. Son especialistas de piel, perfumes, tienen bases, tienen todo ello. Y recuerden que los puedes ubicar en Facebook como Gustavo Rivas Gustavo Rivas DMK. Y también lo puedes buscar en Instagram como Gustavo DMK. O si no, al número, apunta el número. El número de contacto es 988, perfecto, 857-560. Así que vamos a ver su video de nuestros amigos Gustavo Rivas, consultor de tu belleza. Video. Un besote, Gustavo. Bueno, chicos, ahora sí llegó el tercer versus de la noche. Así es, la siguiente participante va a representar al país de Perú. Ella es Harley Quinn y se va a enfrentar en este versus, se va a enfrentar a Kendra Rose, que va a representar al país de Bolivia. Vemos qué pasa con sus shows, así es que mande sus videos, señor director. Señor director, como el cóndor libertad y cielo azul, esposo conquistar nuestra revolución. Es la marinera. La sociedad
fruto del Uribay. Oye, tú negrita, baila conmigo. Vamos a bailar la saya boliviana. El ritmo negro del corazón. Así, así. Y ese fue, chicos, el versus de Harley Quinn versus Kendra Rose. Pero antes voy a mandar unos saluditos para Davis del Águila, que nos está viendo, y también mandar un saludo para Alex André Lanos. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por seguir el programa. Ahora sí, le doy el pase a Belalú McQueen. Muchísimas gracias, Galaxy, muchísimas gracias. Producción, si fueran tan amables de ponerme a los tres miembros del jurado, por favor. Sí. Solamente. Vamos a recibir las opiniones de Georgia, por favor. Georgia, ¿qué te pareció este versus? A ver, bueno, en primer lugar voy a hablar en general, para todas las participantes. Hasta ahorita ninguna ha dado la talla de un repechaje que es característico de esta noche, ¿no? Si bien es cierto, una está pasando a la final de cada dúo por cuestión de la dinámica del concurso. Sin embargo, no es por un tema de nosotros los jurados, porque a nosotros nomás nos están invitando para que califiquemos, demos nuestro puntaje, y sin embargo, hasta ahorita ninguna me ha sorprendido del todo. Lo que me pasó en este dúo es de que, si bien es cierto, una lo hizo mejor que la otra, ok, pero en el tema, en ambas, me faltó más el tema de luz. No vi mucha luz. Por ejemplo, ¿qué es lo que me pasó con Kendra? Kendra me gustó mucho la fusión de musicales que hizo, la saya y toda la música boliviana, muy lindo, la producción, el staff de baile, los vestuarios, pero sin embargo no le veía la cara, porque obviamente lo hizo de noche y no tenía mucha luz, la luz le daba mucho los pies. Su producción estuvo muy buena, pero creo que le faltó más luz. Eso hizo que su video caiga muchísimo. Y en el caso de Harley, me faltó explotar más el tema del Perú. El Perú es un musical rico, es un país rico, no solo en comidas, sino también en nuestros géneros musicales que tenemos. Ella quiso hacer Costa, Sierra y Selva, y sin embargo no le funcionó en lo absoluto, porque, muy aparte de que lo hizo de día sus videos, no me gustó el tema de su expresión corporal de ella, no me transmitió nada, no la sentí característica del Perú, y el split que hizo al final, en verdad, estuvo de más, de más. Si estás haciendo musicales peruanos, hacer un split y abrirte de piernas y encima mal hecho, está mal, no lo hagan, es algo que yo siempre corrijo. Si van a abrirse de piernas para hacer un split, hay que saber hacerlo, porque se pueden golpear la rodilla y más adelante, con el transcurso de los años, es donde vienen los dolores, vienen las consecuencias. Así que hay que tener muchísimo cuidado, chicas. Pero entre las dos, obviamente, una estuvo mejor que la otra, pero hay que mejorar todavía mucho más, porque las que están pasando la gala final son muy buenas, chicas. Bien, fueron los comentarios de Georgia Ferreira, y ahora recibimos los comentarios de Zafiro Star. Zafiro, por favor, tus comentarios. Con intención de no alargar más esto, creo yo solamente decirle a Harley muchas gracias por participar. Sigue intentando. Creo yo que el video no dio la talla para lo que presentó Kendra. Entiendo que el video de Kendra no se vio como se llama, iluminado, porque tuvo el factor sorpresa de los fuegos artificiales, que creo que yo fue fantástico. A mí, en lo personal, me encantó la presentación de Kendra.
considero que si quiso regresar a la competencia, esta fue una buena forma de hacerlo. Para mí fue el mejor show de toda la noche porque se nota que tuvo las ganas. Muy aparte de todo el show que nos brindó, el vestuario, los bailarines, la coreografía y todo, impecable. A mí me gustó más el de Kendra que el de la otra participante. Recibimos las opiniones de Chechi, por favor. A ver, estoy puntuando a chicas un ratito, vamos a ver. A ver, ahorita voy a puntuar a la siguiente, ¿ya? Bueno, como dijo Yori, ya casi Yori lo dijo todo. Fueron los mejores de la noche, sinceramente. No quiere decir que fueron lo extraordinario de la noche, fue lo que se pudo rescatar en la noche de a las 6 participantes. En el caso de Perú, sí, estuvo muy simple. Yo soy de las personas que cuando voy a hacer un musical lo estudio porque tengo que saber qué voy a bailar y cómo se debe de bailar, ¿no? En el caso de la marinera, ella se dar vueltas, y sobre todo los que bailan marinera, yo le digo, le tengo un respeto tremendo porque no es una danza, es un baile que se tiene que tener mucho respeto porque a nivel mundial lo conoce. Si nosotros queremos que el concurso Drag Queen funcione a nivel internacional, tenemos que cuidarnos. Y también la producción tiene que cuidar el filtro. El filtro significa cuidar a los participantes que están concursando. ¿Por qué? Porque esto, ahora con esta nueva metodología, con esta nueva modernidad, se va a ver en muchos sitios. Entonces no queremos que los otros países digan, ay, Perú no nada que ver, ¿no? O sea, hay que tratar de ver a quién participa, porque no es desmerecer, pero hay que prepararlas mejor, o que se prepare mejor para que puedan dar un buen papel. Perú, sinceramente, las luces, como vuelvo a recargar los videos, pésimo el video, las tomas se ven borrosas, no se aprecia a la concursante, el baile mal llevado, y como dijo Georgia, no puedes mezclar parte técnica cuando no la tienes, y sobre todo en una danza, o sea, no funciona. Entonces hay que cuidar mucho eso, ¿no? En el segundo video sí me gustó un poco más la producción, como dijeron mis compañeras, estuvo mucho mejor, las luces, ese problema de las luces y de grabar con el celular, y cuando tú grababas en contra la luz, yo me pongo una luz atrás, y me pongo frente a la cámara, no va a salir mi cara porque se va a oscurecer, porque me está dando el rebote de la luz, va a salir como una sombra, entonces eso hay que cuidar mucho. La producción estuvo mucho mejor, se preocupó por tener bailarines, se preocupó por el vestuario, ¿no? Entonces, tiene su mérito, pero no es nada que sorprenda, no es nada que no hayas visto, entonces hay que cuidarse. Lamentablemente, yo haría que se queden las dos, ¿por qué? Porque son las mejores que se han preocupado un poco más por hacer las cosas bien, han representado al país que le han asignado. Entonces, pero las reglas de producción son las reglas y vamos a escoger una ganadora. Entre las dos vamos a escoger a alguien que, ¿sí? En el general, vamos a... Muchísimas gracias, Chechi. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y ahora recibimos, por favor, a Lizasha para que nos digan quién de las dos fue la que quedó de este versus. Así es, mientras que vamos a conocer quién ha ganado ese último versus, quiero presentar al último oficiador que nos acompaña en esta noche, que son nuestros amigos Granitos de Azúcar, así que por favor, producción, me pone ahí el flyer de Granitos de Azúcar para mencionar el último oficiador que está con nosotros, ahí está, queremos agradecerlos, ellos son nuestros amigos, se oficializan en hacer catering, obviamente de tortas temáticas, para tu cumpleaños también, ¿ok? Cupcakes, regalos personalizados, cómplices de dulces, detalles, cualquier cosa nos pueden contactar o cotizar también tus tortas de cumpleaños al 9452-53171, 9452-53171, Eduardo Carmelino, un beso grandote, Eduardo, gracias por estar con nosotros, gracias, Granitos de Azúcar, un beso. Ahora sí, ya tenemos quién es la siguiente que pasa. Muy bien, y entre Harley Quinn y Kendra Rose, la que pasa muy bien es Kendra Rose representando al país de Bolivia. Así que ya tenemos a las tres. En el primer versus pasó Drag Dio, en el segundo versus pasó Drag Boom y en el tercero Kendra Rose. De ellas tres, solamente una va a pasar a la semifinal. En la semifinal tenemos 6 participantes,
No sabemos qué pueda pasar la próxima semana, ya que estamos a puerta de la gran final. Así que vamos a hacer ingresar a los tres miembros del jurado, porque ellos van a elegir quién pasa a la semifinal. Vamos a hacer ingresar a Chechi Ñáñez, a Francisco, a Georgia, chicas, chicos también, Chechi, ustedes tienen que elegir solamente a una de las tres. Así que voy a comenzar primero con Georgia Ferreira. Para ti, ¿quién merece pasar a la semifinal de las tres? ¿Drag Gio, Drag Boom o Kendra Rose? Bueno, definitivamente por el tema de lo que presentó hoy día, del buen trabajo que realizó, pasa a la gran semifinal Kendra Rose. Perfecto. Vamos, va un punto Kendra Rose. Chechi, te escuchamos. De las tres, ¿quién merece pasar a la semifinal? Definitivamente Kendra Rose. Kendra Rose, perfecto, muy bien. Y para ti, Zafiro. Por lo maravilloso que se vio el show, por el maravilloso maquillaje, por la maravillosa presentación, pasa a la gran semifinal. Zafiro, está. Maldita. No, es obvio que pasa Kendra Rose. Fue la mejor de la noche. Nada, felicitaciones, chica, y espero que tu entrada a la competencia siga así. Siga así y no bajes ni flaquees el nivel. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hacer ingresar a Belalú también, vamos a hacer ingresar a Galaxy para estar los seis en recuadro para tomarnos una fotito. ¿Qué les parece? Una fotito. Bueno. Arriba las tres animadoras y abajo los tres miembros del jurado, por favor. Para tomarnos la fotito con todas. Ahí está. Perfecto, los miembros del jurado. Perfecto. Pues ya saben, etiquétenos en el Instagram. En Instagram. Vamos a ¿Pero cómo nos pueden encontrar? @ Belalú McQueen. Este es mi ángulo. Este es mi ángulo. Ya, sonrían, chicos, para la foto de despedida. Ya, ahora sí. Galaxy, ¿a quién despedimos de esta noche del miembro jurado? Vamos a despedir al gran Chechi Ñáñez. Chechi Ñáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Queen o jugar grandes batallas. Tu experiencia en la danza ha nutrido a todas las participantes el día de hoy. No, gracias a ustedes, chicas, por la invitación. De verdad, estoy muy contento de estar acá. Yo les doy un consejo para los que van a estar en este ambiente artístico, para los que somos jurados. No sé, nunca se piquen, porque el público siempre va a tener la razón. Sea buena o sea mala, siempre va a tener la razón. Si te puedes discutir con el público, quiere decir que no tienes correa. Y en este campo hay que tener mucha, mucha, mucha correa, porque no, a todo el mundo no le vas a gustar. No somos agüita dulce para gustarle a todo el mundo. Así que el que le caes bien, el que le caes mal, igual se respeta la opinión de ellos, porque el público siempre es el público. Los invito, estoy todos los viernes a las 9 de la noche con un programa de entretenimiento que conduzco. Se llama Conéctate con Chechi Ñáñez por APEC Televisión. Así que de repente muy pronto las voy a tener a ustedes ahí como invitadas también. Es un programa donde es familiar, es con los amigos. Es un programa donde va a haber música, arte, de todo. Y por supuesto con mis clases virtuales, como siempre, de lunes a jueves para jóvenes y adultos, los sábados para niños y los domingos especiales para el que quiera bailar en su casa. Todavía no me arriesgo a salir a la calle de las clases, todavía las hago virtuales. Un beso para todos ustedes y para todo tu público que está conectado con el concurso de Drag Queen, ¿no es cierto? Un beso para todos. Cuídense, chicos, y tengan buenas noches. Corazoncitos para todos. Muchas gracias, Chechi. Muchísimas gracias. Un besito, Chechi. Y vamos a ingresar, por favor, a Zafiro. Zafiro. Bueno, ahora como yo soy la veneno, supongo que tú serás Paca la Piraña. Jamás, yo soy Zafiro Queen y punto, así me odian y así me aman. Nada, agradecer a las chicas, ustedes saben que yo encantadísima de estar acá, todo lo que hago, todo el esfuerzo que hago para estar acá es simplemente en pro de la ayuda al arte del drag queen. Agradecer a todo el público que estuvo el día de hoy comentando bien y comentando mal, de todos modos agradecerles. Mandarles un fuerte abrazo, chicas, cuídense, todavía esta ola del coronavirus todavía no ha pasado, cuídense. Utilicen siempre preservativo, no lo hagan sin sa, porque ya saben, ese virus mata. Decirles un besote, chicas. Síganme en Instagram, en Facebook y nada, un abrazote. Nos vemos el jueves en Detrás del Show, que asumo que va a estar que quema. Gracias, Zafiro, muchísimas gracias.
Invitamos a Georgia para que Lizaya se pueda despedir de nuestra jurado, Georgia Ferreira. Lizaya. Ahí está. Muchas gracias, Georgia, por estar con nosotros. De verdad, un lujo haberte tenido hoy día. Nada, date con todo, despídete de todo tu público. ¿Dónde te encontramos los días miércoles con tus videos espectaculares ahí que sales bailando, moviendo las tetas, el cúxulo? Bueno, no, en primer lugar agradecerles nuevamente por la invitación a la producción, a ustedes, Galaxy, Belalú, Lizaya, un beso enorme, Regias Divinas, al jurado que estuvo hoy día, por supuesto, a Zafiro y a mi gran amigo Chechi Yáñez, un besote, amigo del alma, al público que se conectó el día de hoy también, gracias. Obviamente hay que tomarlo con humor todo, porque si bien es cierto, nosotros como artistas no nos podemos poner de boca a boca con el público. Siempre va a haber público que nos va a apoyar, va a haber público que no nos va a apoyar, pero no somos mi pepita de oro para gustarle a todo el mundo. Sin embargo, ellos quieren que una pise el palito, pero no, hay que relajarnos y divertirnos, ¿no? Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales como Georgia Ferreira, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, como Georgia Ferreira. Los miércoles, no se olviden, mi programa Georgia de miércoles con grandes artistas. Así que, bueno, chicas, un besote enorme para todas ustedes y para el público que se ha conectado, para mi esposo que también está conectado, un beso enorme. Y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Mucha suerte a las participantes que han pasado a la semifinal y dense con todo, a seguir creciendo. Chicas, pero antes que te vayas, despídete de todo tu público, pero así en Amiti Moicos, pues. ¿Por qué será así? Pero tengo que entrar en personaje. Bueno, claro que sí, por supuesto, quiero mandar un besote enorme para todos mis seguidores. Yo soy la única vedette, Naminti Moico, para el Perú y el mundo. Oh, sí. Un beso, farándula gay, los quiero. Ay, me encanta, Georgia, muchísimas gracias. Te queremos bastante, Georgia. Los amo, gracias, chicas. Un besote. Ay, qué, pero esta noche, chicas, hemos tenido un jurado de lujo, Galaxy, Lizaya, pero la producción tiene un video a todos ustedes. Vamos, producción, lánzame el video, por favor. La próxima semana, no te lo puedes perder, la semifinal de Queen of War, grandes batallas internacionales. Con la temática, Reveal. Solo los mejores llegarán a la gran final. Esto es Queen of War, grandes batallas internacionales. La próxima semana, no te lo puedes perder. La semifinal de Queen of War, grandes batallas internacionales. Con la temática, Reveal. Solo los mejores llegarán a la gran final. Esto es Queen of War, grandes batallas internacionales. Ya saben. Uy, la próxima semana, una temática súper fuerte, Reveal. Uy, las chicas van a tener esta temática para explotar su imaginación. De verdad, es una temática que me encanta en lo particular. Y bueno, pues chicas, así que la próxima semana dense con fuerza porque ya se acerca la gran final. Y de verdad, la producción, nosotras, las queens, todas las participantes estamos preparando algo súper sensacional, algo fabuloso para todos ustedes. Es más, voy a adelantar algo así chiquitito, para que ustedes sepan. Solo les voy a decir que la que está acá me ha hecho cantar. Nada más. Quede ahí. O sea, yo no canto ni en la ducha. Y me ha hecho cantar. Así que la gran final tiene muchas sorpresas. No solamente va a tener un grandes invitados, sino que también los participantes van a dar su mejor show, sino que nosotras también estamos preparando un show para todos ustedes con mucho cariño. Y algo sorpresa, que ya lo dije ya, vamos a cantar en vivo. No se pueden perder, ya la próxima semana conoceremos quiénes pasan a la final, así que si es que ustedes quieren saber quiénes pasan a la final, no se pueden desconectar la próxima semana. Quiero muy bien agradecerle nuevamente a todo el público, mandarle un beso a toda la gente que está conectada de diferentes partes del país, del mundo. Del mundo.
del mundo y de todos los grupos que están conectados, chicos, que siempre están ahí apoyando. Muy bien, ahora sí, Belalú, te escuchamos. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Todo, Sherry. Melissa, antes de irnos, hay que leer algunos comentarios para despedirnos de toda la gente que nos sigue semana a semana. Producción, por favor, los comentarios en pantalla. Uno a uno. El Yape Queen para las misias. Co, no apareció. Sí tenemos, sí tenemos. Pon el Yape Queen, pon el Yape Queen. La gente que quiera apoyar para el Yape Queen, bueno, nos puede. Javier Benavides, mínimo supongo que vas a poner un Yape de 100 soles para cada una. Sabrá, 964-36-0385, 964-36-0385, chicos, ahí lo vamos a dejar anclado en la parte de abajo para que ustedes puedan apoyar, apóyenos para la gran final, que de verdad te estamos invirtiendo mucho, y ahora sí vamos con los comentarios, una a cada una, vamos con el primer comentario, dale. Todos, a ver, el comentario ¿no? Producción. Primer comentario de esta noche, a ver, tenemos por ahí. Yanko, un besote, vayan a cantar al inicio porque la gente se desconecta en Guam, qué malo. Yanko, yo te digo que vengas a mi casa en la gran final y me des tu micrófono, yo canto fabuloso. Luis Carr dice, hoy estuvieron genial, Lisasha Galaxy, Chechi Yáñez, les deseo muchos éxitos siempre para ustedes, saludos desde Ica, un saludo muy especial para toda la gente de Ica, un besote, muchísimas gracias. Vamos, Lisasha, léelo, por favor. Galaxy. Grover Figueroa dice, saludos para Pucallpa. Un saludo para toda la gente de Pucallpa, chicos. Valió cada sol yapeado por ver de nuevo a Kendra Rose. Me divertí mucho hoy. Gracias, dice. Grover, te llamo. Siguiente comentario, vamos con el siguiente comentario. Dice Loren, dice que las animadoras hagan un show por separado sería genial. Hay sorpresa. Ya lo dijimos. Hay sorpresa, pero ya dale. Saludos, reina, son lo máximo. Luis Broca, un beso. Saludos, Belalú, desde Pisco. Tiara, un beso. Un beso para toda la gente hermosa de Pisco. Ay, me encanta Pisco. Martín, ¿no? Joel Velarde Reyes, dice Lisasha, saludos desde los Estados Unidos. Ella, internacional. Joel, un besote, te mando un beso. Luis Broca, Galaxy, mándame saludos, dice. Luis Broca es de Pucallpa. Saludito, Luis Broca, para ti. ¿Por qué así? Luis Broca, Luis Broca. Luis Broca, saludos. Dale, dale. Luis Broca, saludos, oye, ¿ok? Lisasha Mitchell, Lisasha Mitchell, saludos desde fuera. ¿Tú vives en Los Olivos y vienes acá desde España, payasa? Sí, Coyique. Saludos desde mi yate en Dubái. Luis, llévanos pues a las 3. Hacemos un show ahí. Un beso de cada una. Chicas, besito. 1, 2, 3. Beso negro, obviamente, pues, ¿no? Son súper graciosas las 3. Saludos de Arequipa, bendiciones. Un saludo muy especial para toda la gente de Arequipa. Un beso para toda la gente, para todos. Y bueno, chicas, creo que llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos semana a semana. La próxima semana viene una temática súper, súper, súper buena, reveal. Las chicas van a explotar la imaginación. Y bueno, chicas, creo que llegó el momento de posar nuestros vestuarios para agradecer. Vamos. Voy a mostrar mi vestuario. Mis tetas. Unas pintadas, obviamente, pues, ¿no? Una fotito, a ver, tomen fotos, chicos. 1, 2, 3. Ya. Dale, Belalú, ¿dónde te seguimos todo? A tu chera. Bueno, me pueden seguir en Instagram como @BelalumaQueen, en Facebook como Gianfranco Cavala BelalumaQueen. Muchísimas gracias a toda la gente que semana a semana se conectan con todos nosotros. Muchísimas gracias por seguir el concurso, de verdad, estamos muy agradecidas con todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente que me escribe a través del inbox, a mis amigos, Yael, Pudín, para Balita y para Gustavo. Muchísimas gracias, gracias por acompañarme semana a semana. La próxima semana les prometemos un espectáculo A1. Sintonicen, por favor, Fernando Lagay con el programa. De verdad, chicas, están sensacionales. Lisasha, Galaxy, están hermosas. Les mando un besito a las dos.
No se pierdan, no se, desde ya les voy avisando que la gran final va a estar de pare, nada más. Dale, Galaxy. Bueno, chicos, también me pueden encontrar también en mis redes sociales como Galaxy Drag Queen en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas mis redes sociales ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectadísima desde inicio a fin en Queen of War Grandes Batallas. Ya saben, chicos, que este programa lo hacemos con mucho, pero con mucho amor para todos ustedes, para que se entretengan, para que se diviertan con nuestras ocurrencias. Y ya saben, chicos, que para la final de esta temporada estamos preparando unos shows espectaculares, espectaculares para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y yo también quiero agradecer a toda la gente que está conectada, a todos los que nos están apoyando, de verdad, les mando un beso, y en la final viene mi segundo hit, así que no se lo pueden perder, chicos, anunciadísimo ya, espero el apoyo de todos. Quiero mandar saludos a toda la gente que se ha conectado de diferentes lugares, al grupo del Veneno, al grupo de Alexa, que también vienen a apoyarme aquí. Un beso, chicos. Diversión. Lizaya, muy importante, Lizaya, el jueves que tenemos con Alexa. Ya, espérate, ve con Chotmar, déjame terminar. como hablaste de hit. Muy bien, chicos, saludos para todos, de verdad, gracias por conectarse. Sigo agradeciendo también a la gente que está apoyándonos, como detrás de él, nos ven a nosotros aquí adelante. Quiero agradecer también a Sergio, a Stan, a Luis, a Galaxy, que se encargan también de todos los videos, los flyers, todos, chicos. Un beso grandote a todos ellos. Y chicos, sigan compartiendo. Y ya saben, este jueves a partir de las 10 con Alexa, no se pierdan el confesionario. Recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales como @LizayaMichel. Vayan a suscribirse también a mi Instagram, al Facebook, a todos lados. Bien, fuimos las tres, Queen, nuestras, sus servidores de cada fin de semana. Los queremos muchísimo, los esperamos este sábado nuevamente a partir de las 10 de la noche por la página Farándula Gay Perú. El concurso Queen of War. Les mandamos un besito. ¡Wow! Los queremos bastante. ¿Verdad? Antes que me olvide, chicos, antes que me olvide. No, ya pasó, ya pasó. Las inscripciones de Dark Princess y Acid para maquillaje, pelucas, todo, vayan a hacerlo, por favor, grandes personajes de Dark Queen, vayan a apoyar el arte, por favor, las clases a sus Facebook, vayan a hablarles. Un saludo, Dark Princess, gracias por la peluca. Un beso. Un saludo, Dark Princess, un saludo para Acid. Un beso para ustedes dos, chicas, las quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chicos, los queremos. La próxima semana, no te lo puedes perder. La semifinal de Queen of War, Grandes Batallas Internacionales. Con la temática Reveal. Solo los mejores llegarán a la gran final. Esto es Queen of War, Grandes Batallas Internacionales.